Lieutenant, we can't get these tanks across the bridge with this damn hole in the way. Take your men across and capture this bridge before the Germans blow it up. Are you crazy? We'll get slaughtered. That's not a suggestion. That is a direct order. Move out, or I'll execute you for treason myself. Moving out. Oh, thank heavens. See that? The bridge is still standing. Now get out there before they try it again. Move, move, move! Move, move, move. Llegamos a la misión final, señores, de Call of Duty Finest Hour, donde tenemos que pues neutralizar a todos los enemigos que nos van a ir apareciendo, güey. Tenemos que cruzar todo el pinche puente Zuko, güey, matando a todos para que nuestros tanques entren y pues acaben con Don Hitler a la verga. Así que bueno, güey, hay que poner acá atención. Bueno, se puede poner por ahí, ¿verdad? Atraviesa el puente. Tengo otra puta arma. Ay, que no me dio un sniper o algo así. Un sniper o algo así, renegado. No, me dieron un pito de armas buenas. Pero bueno, vamos a... Pensé que se podía entrar por estas partes, pero no, hay que ir por aquí. Voy agarrando la vida que me vayan dejando estos compas, güey. Voy agachándome, vamos a jugar acá a lo pro, güey. A lo camper, René. Como campeabas en Carlitos Duty, así vas a campear también aquí, ¿no? Como pim pum pavo. Aquí, acabando con este chango. No se ve nada, equipo, no veo nada. No veo ni más. Qué chingón vibra el control de GameCube, me encanta, me encanta. Trajeron un sniper, puta, wey, peladísima, acabaría con todos, pues no traigo ni pito. No traigo nada de armas. Pero bueno, vamos a irnos por acá atrás, güey. Al sordón, que no nos vea nadie. Uy, qué buen bombazo, eh. Están tirando bombas y todo el pedo. Ey, la vida que estaba aquí, güey. Creo que la agarro. Ya estoy completo. Oh, a la verga, güey. Este cabrón. Me metieron unos buenos, ¿verdad? Güey. Cambiar la Thompson. La bar tarda un poquito más en disparar, pero no bota tanto como la Thompson. Wey, a este cabrón le estoy dando en las patas y no se muere. Ya van a empezar con sus mamadas mejor. Díganme para no jugar. Oye, a la verga. ¿Quién es sniper, wey? Que sí, cabrón. Sniper está medio... Se mueve medio rápido. Oh, ahí leí una merajeta, güey, ¿no se murió? Sí, se murió. O sea, escucha todos palanqueos, ¿verdad? En el pinche video, pero... Vean que estoy jugando en el de cubo. En el de cubo, René. Tiró una granada y no sé quién fue. Ese güey. Sigamos avanzando. Ese es el objetivo, avanzar. Oh, la verga, güey. Alguien tiró un pinche... Un bombazo, pero bueno, eh. Nos bajó un chingo de vida a mí y al otro güey. El otro loco. La misión final del Carlitos Duty, señores. Transmitido por Twitch. Resubido al canal de YouTube. Que si hay cortes, puede ser que haya cortes. Si es que me matan en algún punto de la misión. Este güey de la derecha. Ya le di un putero y no se muere. Cago balas este cabrón.
problema es que no me están dejando nadie vida, güey. Con la sniper ya se pone un poquito más fácil este pedo. Era un putero, güey. Ese güey se atravesó. Se atravesó y salvó a su compa. Difícil, voy a apuntarles. Okay, es decir, le di una mera jeta, caro. Es falta. Voy a hacer dos chanos, güey. Muy bien. Se están cagando a balas del sniper, güey. Ahí está el problema, René. Ahí me iban a lanzar al río. Está controlado este pedo. Vamos como a la mitad, güey, del pinche. Del puente. El casco ese culero. Este güey de ahí. Escucha una metralla, güey. No la veo. Se mate, papu. En equipo. Pero con mis cerquitas. Con mis cerquitas de este culero, güey. Me bajó vida. Muerte ese wey. Ah, no disparó, wey. Muy buena. No busco, pira. Pero no busco para la verga, René. ¿Y cuántas quedan acá atrás, güey? Escucho una metralleta, pero no la veo, güey. Qué buena. Buena bola, perrillos. Ya estoy en mi casa, jugando el Apex. Ahorita si acabamos Call of Duty rápido y jugamos todos los juegos del mundo a la verga. A la verga, me dieron 2 de vida, güey. Cuando te dan mucha vida, ¿qué significa? Significa peligro. Y fíjate, hay un chingo de metralla hasta el fondo. Cayó uno. Cayó el segundo. Cayó el tercero. Hay más abajo. Se voy a poner otro chango ahí. Están poniendo un putero de changos ahí, güey. Está bueno, güey. Se volvió a poner otro pendejo ahí, güey. A ver si no alcanzo a verlo. ¿Por qué la mira está tan sensible, güey? Está bien sensible la mira, güey. No alcanzo a dar este culero, güey. Alcanzo a darle, güey. Está bugueado ahí. Dispara, verga. Según no puedo darle, güey.
Chale, le di, güey, al hijo de perra. ¡Go, go, 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 go! Uy, había otra ya, a la derecha. ¡Go, go, 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 go! ¿Falta todavía una más? Güey. Güey, ese hijo de puta no se muere. Pinche bombazo a la verga ahí para que se den de mamadas, ¿no? Pinche bombazo no les hizo nada, güey. Estos güeyes son indestructibles. Son indestructibles, René. Muy bien. Hemos llegado, chaval, al final del puente. No sé si aquí acaba la misión. Se acaba. Hay que subir aquí, güey. Hay que subir a las torres. Verga, me dejaron un chingo de vida, güey. O hay que bajar a las torres, qué pedo. No sé, no sé, René. Hay puros bots. Puros bots en el Nimo TV. Bajar las torres, güey. Aquí andan los güeyes minando. Aquí andan minando los alemanes. Uy. Dan un chingo de vida, güey. Ninguna misión me dieron tanta, güey. Como en la última, guacha, que hay dos más de vida. Mis compas, ¿dónde están? Creo que los mataron, güey. Podría darles vida, pero como no están, pues ya. Valieron Winnie. Mira, aquí hay más vida, güey. Un chingo de vida, locos. Eso significa peligro. Ah, la mierda. Chimamada. Me caí, güey. Esas cosas no me gustaban, güey. Los juegos antiguos, eso. De que la escalera para subirte y bajarte de ellas es como cuando vas a hacerte para adelante, pero para bajar un pedote, güey. Oh, la verga. Yo estoy disparando, güey. Bueno, güey. Puta, me hago un chingo de vida, güey. ¿Por aquí o qué pedo? Pucha, weón, no sé para dónde es. Voy a devolver. Ahí anda alguien disparándome, pero no sé. No sé cuál es el camino, weón. Oh, dice que arriba tengo que destruir. A los culeros ese, weón. Pero yo no camino hacia arriba. Camino hacia arriba. Ya, ya no, ya pasó de moda eso de ser maestro. Lo de ahora es trabajar para Willy Rex. Aquí está, güey. Está este pedo, ¿no? Me está disparando.
aquí, no sé, ¿verdad? No sé quién pitos me está disparando. Vamos para arriba. No se abre aquí, ¿qué pedo, güey? Puta, no me mato, pendejo. Me mató babocho. No veo a quién, güey. No veo cómo subo, güey. No veo cómo subir, puta. Debe haber una forma de subir, pero no se puede. Ok, voy a bajar y voy a tratar de ver si se puede subir por ahí, güey. Debe haber como un... Y alguien me está disparando, no sé quién sea. Puede que sea Diosito quien me esté disparando. No sé a qué hora se vaya a acabar, ¿no? Un rato más. Tendremos skin para tirar para arriba. Creo que ya vi por dónde. Voy a ir tres escaleras. Es por aquí. Era por aquí. Me cago que sea demasiado baboso. Cuando que me dieron vida. A la verga, güey. Este güey está loco a la verga. Enfermo. Oh, tarde. Güey, cómo aguantan vergazos estos culeros, eh. La misión final, René. Tienen que aguantar vergazos. Escuché una granada, wey, pero no haya caído aquí donde estoy. Uf, uf. Le puedo dar ese wey, puta, me entiendo granadas, me entiendo todo, amiguitos, de todo. Están tirando de todo. A la verga, güey. Bien. Pero se me están dejando balas. Están las balas. Bien. Güey, ese güey le metió un chingo de balas. Toda se volteó y no sé qué. Macizo y no se murió. Me equivoqué. Puta, wey. Me equivoqué de botón, cabrón. Me voy arriba, creo, disparando. No sé quién fue. Un güey me metió un putero de balas. Vida, cabrón. Ya estás peinado para atrás, llegué y mina. Apúrale, porque probablemente si terminamos temprano va a haber planeta Renegadini. Así que ponte verga. Toda la vida que me dieron ya valió pito, eh. Mames, güey.
vida, güey. Ya no dan, ahora sí vida. Tengo que volver ahorita a seguir buscando ahí donde había, donde dejé toda la vida. La torre de Conde Drácula. ¡Pues de perro! ¡Mueran todos por Narnia! ¡Por Narnia, perros! ¡Por Narnia, señores! ¡Por Narnia! ¡Mueran, perros! ¡Viva Trump! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Sí! Y así USA conquista el mundo, señores. Pasaron los tanques y pasa a todo mundo. Se acabó, chaval, se acabó. No era una misión tan difícil, como la repetí dos veces. March 1945. With a bridge across the Rhine into Remagen secured, the Allies pour into Germany, bringing the fight against the Nazis directly to the Third Reich's doorstep. German forces in the Ruhr. En el malofono creo que la última misión, por lo menos en el tercero, sí, tarde un montón. Seemingly invincible German army, which had sought to usurp additional territory from neighbors as far as the Soviet Union. Le falta un poco más esa última misión, Europe and North Africa is now forced to desperately defend and hold on to its own original homeland. The unconditional surrender of all German forces to the Allies, without which President Roosevelt had declared the war could not end, would not be long in the making. A world that had long been at war would soon be able to rejoice. Y todos bailaron felices para siempre. Call of Duty Final Source se acabó a la verga, se acabó. El juego es dedicado a todos los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y sus familias. A la Puri. A la Puri, René. Se acabó, René. Se acabó. La neta, lo único que no me gustó del juego es el kit marker, güey. O sea, la verdad es que disparas a los putos monos, güey, y ni siquiera te lo marca ni nada. Están los viejitos de la Segunda Guerra Mundial. Y a las misiones, pues, le falta un poco también de variedad a las misiones. No sé si la sniper, tienes que buscarla siempre, la sniper, o qué pedo. Al final sí las encontré varias veces, pero las misiones anteriores no la había encontrado ni una vez. Las misiones de tanque tan chingoncillas. Ah, el negrito es el que graba la voz esa. Y pues ya es todo. Juego decente, decente el Call of Duty, ¿no?
nunca lo había terminado. No me acuerdo si fue este o el otro, el segundo. El Big Red One. El que jugué y no me gustó y ahí lo dejé la chingada. Creo que es el Big Red One. Pero bueno, se acabó otra serie más terminada aquí en Twitch. Con el René Culo, es un juego del 2005. Aquí dice 2001, 2004. Fue el 2004, mi René Pollas. El inicio de todo. El inicio de los Call of Duty. Hay que pasar Modern Warfare. No, el Reflex, el de Wii, podría ser, ¿no? Aunque la segunda parte, pues ya no está en ninguna consola de Nintendo. De hecho, el Reflex llegué a jugar unas cuantas misiones, pero no terminé. El Reflex. Oh, se acabó, mi polla, se acabó. Ah, pues lo que no tiene este como el Medal of Honor es que había misiones como extras, ¿no? Y se podía sacar las medallitas doradas bien vergas. Y aquí no, pura verga. Aquí no, pura verga, aquí nomás es pasarlo y ya. ¿Qué juego se viene? Se viene un juego de Wii. Estoy entre No More Heroes 2. ¿O qué otro, mi pinche René Pollas? No More Heroes 2. O Resident Evil 1 o no, Zero Piratongo. No tengo el Zero, ¿verdad? Igual de pito. Entonces no. Lo tengo pero en GameCube. Okami. No sé. Pero probablemente hace No More Heroes 2. Para terminarlo rápido. Este también es rápido. Nomás los últimos combates está un poco difícil, pero no hay nada que no pueda terminar, chaval. Terminando las consolas vienen las portátiles. Probablemente venga uno de Game Boy, uno de Game Watch, uno de Game Boy, probablemente sea Link's Awakening. Va a terminarlo por segunda vez en toda mi puta vida. Link's Awakening me acuerdo del principio, ya después como el tercer templo, ya no me acuerdo. En lo que sale el remake. Igual no es tan largo. Bueno, dice Wiki, no sé cuánto de durar, unas 8 horas. 6. Quién sabe. Ya después de Game Boy. Pues vamos al Advance. Thank you, gracias por jugar. Ay, de nada, señores, de nada. Bueno, ya grabamos y bueno, se acabó el video de hoy, señores. Nos vemos en otro canal. Nos vemos, adiós a todos. Chau, chau.